Rendón, excelente inicio de semana. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Y arrancamos con la cápsula de Rosy Barrientos, en donde nos un fósil que se llama Cliptodonte, en el municipio de General de Felipe Ángeles. Acompáñame a ver esto. Historia, cultura y tradición es lo que caracteriza a esta comunidad. Nos encontramos en la Junta Auxiliar de Santiago Tenango, perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles, en el estado de Puebla. Y el día de hoy los llevamos a conocer el descubrimiento de un cliptodonte. ¿Me acompañan? Existieron al menos 5 especies. El cliptodonte mexicano es una de ellas. Medía aproximadamente 3 metros de largo por 1.30 metros de alto y pesaba aproximadamente 1 tonelada. Se alimentaba de pastos y se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Sí, miren, más o menos el día 27, 28 de agosto, en terrenos de ejido del barrio de Guadalupe Analco, de don Aureliano Donado Ávila, él dice, así nos platicó, que iba a hacer el pesebre para sus animales, y al empezar a escarbar encontró que la pala se atoró con algo, lo revisó y pues encontró un hueso grande, decidió ya no seguir escarbando y pues reportarlo a las autoridades municipales y después también a nosotros, y asimismo se le avisó al INAH para que nos auxiliara en esos trabajos, y así fue como llegaron personal del INAH. Son investigadores, el doctor Said, el doctor Sergio, llegaron aquí a la comunidad buscando qué es lo que se había encontrado. Traían con unos respectivos oficios de comisión que ellos traían para iniciar los trabajos. Hablamos con el dueño del terreno, y algo interesante que pasa en esta comunidad, nosotros aquí en este pueblo pertenecemos al municipio de General Felipe Ángeles, nos coordinamos con el municipio de General Felipe Ángeles, y aquí también en esta junta auxiliar está la presidencia auxiliar, comisariado ejidal, que se va a integrar ahorita también a la plática, y el señor inspector Antonio Ávila, el comisario es Claudio García. Entonces, primero lo que hicimos fue ofrecer el apoyo para ver de qué se trataba y cómo es que ayudábamos. Empezamos a trabajar, nos llevamos más o menos como 15 días en los trabajos desde inicio a fin. Instalamos un campamento en el cual hacíamos guardias 24 horas por 24 horas. El primer día que empezamos a trabajar nos tocó a la Junta Auxiliar ir con nuestros compañeros regidores, los personal de seguridad y gente de la comunidad que llegó a ayudar un día completo. Al otro día le entraba aquí el señor inspector, igual su día completo con su gente para ir a ayudar. Y al tercer día el señor comisariado a ayudar en los trabajos que nos iba indicando el INAH, porque son trabajos muy delicados, que tienen que hacer como muy minuciosos, muy delicados. Entonces nosotros nos pusimos a la orden de ellos y pues nos fueron indicando cómo es que se iba a hacer el rescate de ellos decían algo que se desconocía en ese momento. Después nos fuimos dando cuenta, ya nos explicaron qué tipo de fósil se encontró. ¿Y qué tipo de fósil es el que encontraron? Sí, como comentábamos, al principio se estaba confuso porque pues no sabíamos. Ya cuando estaba casi totalmente descubierto, que fue cuando ya llevamos más de 8 días escarbando, ya nos informaron que se trata de un gliptodonte. Un gliptodonte, así en términos de nosotros que no sabemos tanto de este tipo de hallazgos, es un familiar de lo que viene siendo un armadillo de los que conocemos aquí en nuestra comunidad, solo que este gliptodonte pues sí es grande. Nos informaron y nos hemos documentado y sabemos que tiene más o menos de 10 a 11 mil años que se extinguió y de 11 mil a 18 mil años que habitó estos territorios. Este gliptodonte que se encontró mide casi 3 metros de largo y casi 2 metros de alto. Hay datos que llegaron a pesar desde una hasta 2 toneladas de peso. Sí, la forma de cómo se encontró este gliptodonte, y lo van a ver ahorita en unas imágenes que les vamos a proporcionar, es que estaba hacia arriba. ¿Por qué queda de esa manera y por qué ahí así quedó? Dicen los investigadores que es una cuestión que incluso es lógica. Queda así de esa manera, decimos así con las manos y las
patas traseras hacia arriba, porque ya convivió con el ser humano, y el ser humano entonces se lo comía. Para poder disponer de las vísceras, pues tenía que voltear, porque no es imposible disponerlas por el caparazón que tiene, claro, o que tenía. Es una cuestión lógica, y también decían que si se murió porque algún otro animal lo depredó, algún depredador, pues igual, lo que tenía que poner patas hacia arriba para poder comérselo. Pues a usted, ¿cómo le cae la noticia de que descubrieron un fósil de esta dimensión? No, pues maravilloso, o sea, se imagina algo para la historia aquí de esa comunidad. Antes no, o sea, no teníamos ese algo de tanta importancia. Entonces, pues es muy, muy, muy bueno eso, que el descubrimiento más que nada del criptodonte y para que sirva para todo aquí de los jóvenes y que se den cuenta cómo nuestra historia más que nada, ¿no? ¿Tienen pensado descubrir más cosas a partir de este hallazgo del criptodonte? ¿Tienen ustedes pensado seguir descubriendo para demostrar a la gente la historia de esta comunidad? Sí, sí, aquí ese es un área donde existieron muchos animales y muchos, hay mucha historia. Entonces sí, se han encontrado muchas vasijas, mucho traste, y aparte todavía por ahí mismo, ahí en esos mismos terrenos hay más huesos de dinosaurios. Entonces pues esperemos que se sigan reportando más que nada. Pues aquí nuestra función fue apoyarnos con el presidente auxiliar y nuestra junta que nosotros apoyamos para hacer la excavación poco a poco, poquito a poquito, con cuidado para no maltratar el caparazón. Y estamos ahí, toda la gente que estuvo con nosotros apoyándonos le echó ganas y todo con gusto, lo trabajamos. Tardamos como 15 días excavando, pero sí sacamos el caparazón y luego el transporte, venirlo cargando entre palos y eso para una barranca, lo sacamos todo eso para que llegó acá a la presidencia auxiliar, que es aquí en Tenango. Acá lo trajimos y aquí está sus restos del animal, el que tenemos acá. Pues es muy bonito y esperemos que todos así que encuentren algún elemento, algo histórico, pues que lo traigan acá, que se va a hacer un museo aquí en la presidencia auxiliar de Santiago Tenango. ¿Usted cómo vio todo esto del hallazgo? Pues, de hecho, para empezar, pues es algo sorprendente porque, ya bien lo decía el regidor, nunca, bueno, al menos lo que lleva de uno de existir en, ahora sí que en este pueblo, pues jamás y nunca hubiera escuchado que se encontrara un fósil así de esa naturaleza. Y cuando se dijo, cuando se comentó, pues igualmente pues existía la duda, porque decían que posiblemente fuera un dinosaurio, pero nada más que pues así como poco a poco se fue descubriendo, pues ya se dieron cuenta que pues no era un dinosaurio. Y una de las cosas es que, o sea, lo que yo pido así es que se fomente la cultura, que los jóvenes que vienen, nuevas generaciones, pues ahora sí que emprendan esto, que se le dé un seguimiento, porque muchas veces, honestamente, hay gente que no le da ese valor, pero para mucha gente sí tiene, para muchos de nosotros tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque muchos desconocemos realmente, pues ahora sí que de los antepasados, porque estamos hablando de muchos años atrás, o sea, de cuando existieron estos elementos, estos animales, fueron muchos años atrás, en el cual pues es muy importante la historia, nada más que muchas veces la desconocemos. Y ojalá y los jóvenes nos ayuden. Decía el inspector de que se pretende hacer un museo, es cierto, se pretende hacer un museo, pero eso va a ser con la colaboración de todos los jóvenes, de la gente que viene empujando ahora sí que de abajo, y pues uno ya de más edad, pero pues lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para que esto se vaya difundiendo, para ahora sí que inyectarles ese ánimo y esa motivación, pero más que nada la cultura de que siga adelante. ¿De qué tiene Santiago Tenango? Platíquenos más sobre eso. Sí, miren, y más en estos tiempos actuales, donde hay cosas que pues sí se van, toman otros caminos, otros rumbos, ¿no? De violencia, de agresión y todo eso. Nosotros
estamos convencidos que la mejor manera de combatir o contrarrestar todo eso es fundamentando nuestra cultura, nuestras raíces, qué pasó acá en nuestros antepasados, ¿no? Este pueblo es, lo más nuevo es que fuimos productores de carbón, antes fuimos productores de cal, hasta los días de la conquista, más antes, hace entre 500 o 700 años, acá en esta región, sabemos que fue incluso un centro ceremonial. Tenemos muchísimos teteles que eran lo que nos representa, o sea, tenemos muchos teteles que se tienen que descubrir a ver qué tienen ahí, a través de cuántas culturas se hicieron. Tenemos pozos de agua, son nuevos, tienen de 200 a 300 años más o menos, están en los fondos de la barranca. Y así hacia atrás, estas comunidades tienen mucha cultura, pero definitivamente no hay de otra. Queda entre nosotros, principalmente los habitantes que estamos en las comunidades, el difundirlo diario. Nosotros llevamos, como decía Antonio, el inspector, a partir del 2014 empezamos a difundir la cuestión de la cultura. Por Cabildo se aprueba que nos consta que la comunidad tiene piezas arqueológicas y se las pedimos de buena manera para que las donaran aquí a un lugar donde se puedan exhibir. Tenemos alrededor de 160 piezas casi completas registradas ya ante el INAH y aprovechamos la ocasión para agradecer todo el apoyo que nos da el INAH porque nos manda gente especialista con nivel de doctorado para estos trabajos de investigación. Y estamos ya en días de darle un lugar tanto al Museo de Nuestras Piezas Arqueológicas y pues obviamente el punto que nos reunió ahora que es el gliptodonte. Hay una persona acá que ya hizo unas galletas con forma de gliptodonte. Entonces nosotros tenemos planes de que esto se difunda. Que se difunda de dónde venimos, a qué pasó antes, hace muchos años en nuestra comunidad. Se tiene que difundir, en eso estamos. A falta de recurso económico, nosotros como decíamos, y un claro ejemplo de todo esto fue ahora que rescatamos este gliptodonte, pues que no invertimos más que tiempo y buena voluntad de muchísima gente. Diario había cuadrillas de 5, 10, 15 y hasta 20 personas ayudando, todos ayudando y con la expectativa de qué era, ¿no? Pues ya lo tenemos acá, en este momento está a resguardo de la Junta Auxiliar, se hizo un proceso de enyesado para poderlo transportar y tenemos la promesa del INAH que nos va a mandar personal especializado para descubrirlo, limpiarlo y darle cierto tratamiento para poderlo conservar y armarlo en lo posible y pues yo creo que vamos a tener alguna réplica o algo para que la gente lo vea exactamente cómo fue en su tiempo, ¿no? Igual ahí en el lugar donde lo tenemos a resguardo están pintando, ya se empezaron a pintar unos murales para que los niños principalmente pues vean cómo fue en esos tiempos. Se pretende hacer unas estatuas para que la gente conviva, las personas mayores o niños convivan con las estatuas de cómo fue esta especie en su momento. Muy bien, y pues ¿qué objetivo es? Bueno, es atraer el turismo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que esto se logre para que la gente que nos ve, pues, sea un lugar en donde puedan visitar y conocer más de la cultura? Nosotros creemos que para el próximo año esto va a tomar ya más forma. Estamos tocando puertas con el municipio para que nos ayuden a terminar el salón donde se va a exhibir estos fósiles, aparte de otros usos de ese salón. Estamos hablando con el INAH y con algunas otras dependencias y también incluso gente de la comunidad que le interesa la cultura que nos va a ayudar aportándonos algo para que esto se le dé forma y se pueda ofrecer de manera digna y pues sí, definitivamente este pueblo es visitado por muchísima gente y ahorita lo que vamos a ofrecer es esto más por cuestión de cultura. ¿Qué es lo que le pide usted a la gente que nos ve a través de Radioteca y el programa Interacción? ¿Usted qué le pide a esa gente? Pues yo les pido, y creo que es un sentimiento general, que regresemos a nuestros orígenes, a lo que es la cultura y la colaboración. Y ese es un ejemplo en nuestra comunidad de colaboración. Que tomemos ese camino de unirnos, de apoyarnos, de respaldarnos entre todos y difundir todo esto.
todo esto, Tecamachalco, Palmar, Quecholac, Tlacotepec, Yehualtepec, Toxtepec, Huizcolota, todos los pueblos de todos los municipios tienen mucha historia, ¿no? Y qué mejor que unirnos en eso. Eso nos va a dar cultura y nos va a dar pues madurez en nuestras comunidades. Presidente, platíquenos, por favor, ¿cómo fue que la persona dueña del terreno pues tomó este descubrimiento y cuáles fueron sus mayores temores? Sí, miren, aquí en las comunidades hay, la gente todavía a veces tiene como temor, ¿no? Temor de avisar algo porque es algo que es un tanto desconocido. Y yo noté un poco de temor en ellos por cuestión de que dicen o me quita mi terreno o se lo llevan lo que estamos rescatando. Nos avisaron y nosotros llegamos a darle esa estabilidad, esa tranquilidad de que no. Creemos que ahora las dependencias tienen toda esa bondad de que no, ¿para qué llevárselo a exhibir donde casi nadie lo vea? Nos interesa más verlo nosotros. Don Aureliano Donado Ávila, que es el dueño del terreno, incluso lo platicó también con todos sus hijos y solicitamos de buena manera al INAH que fuimos levantando algunas actas en la cual nos interesaba a nosotros que se quedara y ofrecíamos a hacer lo que tuviéramos que hacer que nos corresponda para que se quede y es por eso que se queda acá. Sí, algunas dependencias todavía en el campo tienen como esa cuestión de que pues se lo van a llevar y lo que no queremos nosotros es que no se lo lleven, que se quedara acá y así se hizo. Se queda acá a resguardo de nosotros con los debidos documentos, sí, que nos proporciona el INAH. Entonces puede estar tranquila toda la gente que pues que descubra algo, porque se dice también que en el área hay más fósiles y se encuentran más huesos. Entonces hacemos el llamado a toda la gente que haga algún descubrimiento, que no tengan miedo, que se acerquen a las autoridades para que pues este museo crezca y tenga más historia, tenga más cosas que visitar. Y pues bueno, esa es la invitación que le podemos hacer a la gente de la región. Así es, estos hallazgos, la importancia es que se descubran y que se exhiban para cultura de la gente. Y con esto lo que tenemos que cuidar también es que no las vendan, que no se las lleven a otro lado, que se queden acá en la comunidad, que se queden en las comunidades. Y esa es la confianza que le debemos dar nosotros como personas que estamos al frente a nuestros compañeros ciudadanos de acá. Las dependencias, yo veo mucha bondad por parte de las dependencias de que, digo, para que se vean, mejor acá se queda y así se ha hecho acá en este pueblo. Pues excelente trabajo y excelente descubrimiento. Yo soy Rosy Barrientos para Radioteca y esto es Interacción. Agradecemos al presidente del municipio de General Felipe Ángeles, Leonardo Gómez Octaviano, por brindar las facilidades a este medio para la realización de este reportaje. Seguimos en tu programa Interacción y vámonos con Rosy Barrientos hasta el Zócalo de Tecamachalco, Puebla, con su sección Exprésate. ¿Qué tal, amigos de Interacción? Nos encontramos en nuestra sección de Exprésate y estamos con... Gustavo. Gustavo, ¿tú qué quieres expresar? Pues yo quiero mandar un saludo a mi hermano que está allá en mi casa de flojo. ¿En dónde está tu hermano? Allá en San Mateo Tlaizpan. Hasta San Mateo Tlaizpan, un saludo para el hermano flojo. Y de ese lado tenemos a... Amelia. Amelia, ¿tú qué quieres expresar? Yo quiero mandar un saludo para mi mamá y para mi esposo que está en la escuela y un saludo para Katia. ¿Cómo se llama tu esposo? Fernando. Fernando, un saludo para allá y Katia. Katia. Dile mándale un saludo a tu papá. Chula, ese mi papá. Eso es todo y esto es Exprésate. ¿Cómo te llamas? Alejandro Yael. Alejandro, ¿tú qué quieres expresar? Pues que estoy aquí en el parque y está muy padre, que... Estoy enojado con mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? Porque no me quería dejar venir acá al parque y a jugar allá a Huisco. Ay, por eso estás enojado. Mándale un saludo a tu mamá para que ella no se enoje. Saludos, mamá. Y de este lado tenemos a... Jorge Suárez. ¿Y tú qué quieres expresar? No, pues que está muy, muy, muy chido el día y qué bueno que vengo acá con mis amigos a pasar el rato. Sanamente. Sí. ¿Acaban de entrenar o qué onda? Fuimos a jugar a Huizcolotla, al campo Beto Ávila, y pues nos tocó perder y ya venimos a relajarnos un rato.
¿Están enojados porque perdieron? No, sino satisfechos por ir nada más a divertirnos. Claro, de eso se trata, ¿no? ¿Y de este lado? Emanuel López. ¿Y tú qué quieres expresar? Ah, pues que a la vez enojado y a la vez feliz por ir a jugar, a la vez feliz por ir a jugar a Huixcolotla y a la vez enojado por perder. Oye, ¿y no crees que de la derrota se aprende más? Sí, de hecho se tiene que aprender. Así para que para la siguiente ya le echen más ganas y toda la cosa. Vemos los errores y los mejoremos. Eso es todo. Pues esto es Exprésate para Radioteca. Y estamos aquí con una familia. ¿Y cuál es tu nombre? Amanda Sánchez Mora. ¿Y tú qué quieres expresar? Pues yo nada. Bueno, estamos expresando la alegría, la unión entre familia. Y más que nada que estamos vivos ahora y somos muy felices. Ay, perfecto. Y de este lado tenemos a Anaí Martínez. ¿Tú qué quieres expresar? Pues igual que estamos en familia conviviendo, disfrutando los momentos y tratando de pasar el mejor de todos los momentos que podemos tener, ¿no? Claro, y de este lado tenemos a Cristian Martínez. ¿Y tú qué quieres expresar? Pues que ya vamos a terminar un año más, pues así con la familia. Venimos de visita y pues es lo mejor venir. ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal. ¿Y ya viniste aquí a festejar el fin de año? El día, los días de muertos, aquí con la familia. ¿Y ya finalizando el año, como bien lo decías? Sí, ya se va a acabar el año, un año más. ¿Y qué te parece Tecamachalco? Excelente, excelente Tecamachalco. Bueno, pues estamos en nuestra sección de Exprésate para Radioteca. Y estamos con Araceli Aguilar Abascal para servirte, hermano. ¿Y usted qué quiere expresar? Bueno, yo quiero expresar mi agradecimiento primero hacia Dios, hacia la vida, por tener la familia que tengo, contar aquí con mi suegra, con mi cuñada y con todos. Y también me gustaría expresar que nuestro Tecamachalco necesita mucho, mucho por rescatar. Para empezar, yo creo que un programa de reforestación para nuestros cerros, las calles, la seguridad. Sí, ¿verdad? Eso es muy importante. La seguridad, más que nada, eso sí. Y bolsa de trabajo para tanta gente, ¿no? Claro, y de este lado tenemos a Nayeli Núñez Aguilar. Nayeli Núñez, ¿no serás de mi familia, Naye? Yo también soy Núñez. Oye, ¿tú qué quieres expresar? Que estoy muy contenta de estar aquí y lo mismo que dijo mi mamá. También se solidariza y de este lado tenemos a la suegra con permisito. ¿Cómo se llama? Nayondo. ¿Usted qué quiere expresar? ¿Que no quiere salir en el canal? No. Bueno, yo me llamo Elia Castillo Urrieta. Señora Elia, ¿y usted qué le gustaría expresar a la gente que nos ve? Pues yo quería expresar que haya fuentes de trabajo, porque no hay, o si hay no les dan. O no los tratan bien los jefes. También son déspotas, creídos, todo eso, ¿eh? Sí, sí es cierto, luego ni seguro les dan. Todo. Sí. Sí, cierto. Nada más eso. Muy bien, doña Elia, muchas gracias. Y de este lado tenemos a Javier Núñez para servirle. Javier Núñez, ¿no será de mi familia? Pues a lo mejor. A lo mejor, ¿verdad? Don Javier, ¿usted qué quiere expresar? Bueno, ahí habló con mi mamá. También apoyo para los de tercera edad que están enfermos. Uh-huh. Y todo lo que recurre hacia ellos, ¿no? Igual ver la forma de la seguridad que se necesita aquí en Tecamachalco, y ya muchos barrios se unieron, hasta eso se unieron en los mismos vecinos que el mismo gobierno, perdón por decirlo, pero... Pero ya lo vimos en el sismo también, ¿no? Que mientras el pueblo nos unamos, sí, hacemos uno. Exactamente, y ya ahorita pues... Claro. Seguir adelante, ¿no? Oiga, y también que la ciudadanía respete a la gente de la tercera edad, ¿no? Así es. O sea, es la parte del ayuntamiento, pero también nosotros como sociedad. Así es, se tiene que apoyar a todos. Que tengamos ese respeto. Exactamente. Muchas gracias, don Javier. No, a ustedes. Mira, y tenemos ahí a la cuñada, que se vea que está sacando fotos. ¿Cómo se llama la cuñada? A ver, cuñada, ¿cómo se llama? Mercedes Núñez Castillo. Mercedes Núñez. ¿Y usted qué quiere expresar? Pues en general pues ya dijeron todo, ¿no? Pues los de la seguridad, igual apoyo para los de la tercera edad, ¿verdad? Uh-huh. Que los ayuden y pues más
más cosas para Tecamachalco, ¿no? ¿Y algún saludo, alguna felicitación para...? No, pues para todos en general, ¿no? Pues ya aprovechando que ya viene la Navidad, ajá, pues que reine en sus hogares, pues ahora sí que la felicidad, ¿no? Claro. Y que tengan un feliz año también. Claro que sí, feliz año para toda la gente, anticipado. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Esto es Exprésate. Y pues hoy en especial yo quiero expresar pues que me siento muy contenta de tener un hijo tan maravilloso que el 5 de noviembre, este domingo, cumple años mi hijo Alejandro Cueto Barrientos, cumple 14 años y pues quiero mandarle una felicitación muy especial, un abrazo, muchos besos y decirle que lo quiero, que lo amo y esta sección es para ustedes, para que expresen esto como yo. Muchas gracias hijo, te amo y felicidades. Alejandra Sosa tiene una entrevista con el señor Silverio Fuentes, quien acompañó al doctor Jorge Espinosa Moro en la investigación de la historia de Tecamachalco. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal amigos de Interacción? El día de hoy les voy a presentar una entrevista con el señor Silverio Fuentes Campos, quien tuvo la oportunidad de trabajar y de participar en este grupo que se creó hace años en el municipio de Tecamachalco, encabezado por el doctor Jorge Espinosa Moro, quien se caracterizó principalmente por traer el campus de la UAP al municipio y sobre todo por ser uno de los precursores en la investigación de la historia de Tecamachalco. Entonces, quiero agradecerle la entrevista, don Silverio, y que nos platique su experiencia que vivió usted junto con el doctor en esta travesía cuando eran jóvenes y empezaron a hacer la investigación sobre la historia de Tecamachalco. Bueno, esto fue a raíz del temblor del año de 1975, parece. A raíz de eso, se interesó en la cerámica que se iba encontrando en las comunidades donde afectó el temblor en ese tiempo. Se interesó por saber cuáles fueron los primeros grupos que se asentaron en la época prehispánica aquí en Tecamachalco, ¿sí? Su ideal de él era ver las raíces de nuestra gente de la época antepasada, ¿sí? Principalmente se empezó a investigar. Quien nos ayudó en esta investigación fue un arqueólogo de nombre Luis Reyes García, quien ya mucho más antes ya había venido a Tecamachalco y su inquietud era de recabar datos sobre la misma ciudad de Tecamachalco. Y se empezó a investigar sobre los fragmentos de cerámica, que también se montó un museo arqueológico, recabando todo eso que la gente le llevaba sin ningún interés. De la gente le llevaba cerámica, lo que iban encontrando a causa del temblor, de las casas que se iban derrumbando, y en los terrenos pues se encontraban figuras y fragmentos de cerámica, ¿sí? Y así fue entonces como surgió esta idea de querer investigar un poquito sobre la historia de Tecamachalco. Sí, claro que sí, y sobre todo pues nos interesaba nuestras raíces de la época pasada, ¿no? De la época prehispánica. Y mirando eso, pues se le invitó a don Luis Reyes García, aún ya falleció, quien nos apoyó bastante también en la elaboración de un libro, Anales de Tecamachalco, que ahí se cuenta la historia de Tecamachalco del año 1500, a ver, déjeme recordar. No, perdón, de 1398 a 1500, ¿sí? Ahí precisamente viene parte de la historia de Tecamachalco, desde su travesía de los mixteca popolocas, que fueron invitados por los de Cuautinchán
De ahí surgió Tecamachalco, porque de ahí partieron hacia acá, a Tecamachalco, que fueron invitados de toda la Mixteca de un lugar que se llama Coixtlahuacan, Oaxaca. De ahí fueron invitados por parte de los habitantes de Cuautinchán. Y de ahí surgió el linaje de quien gobernó Tecamachalco, que de nombre era Cuespalsin, que significa el señor lagartija. Cuespal, que significa lagartija, y sin, la terminación sin, se le denominaba al señor. Y tenemos entendido que también usted participó en varios de los recorridos que realizaba el doctor junto con otro grupo de personas a esta zona arqueológica que es de Tecamachalco el Viejo, como se conoce actualmente como Tecamachalco el Viejo. Claro que sí, no fue una vez ni dos veces, fueron como cuatro veces que participamos en ese recorrido con el doctor, que nos hacía favor de invitarnos para ir descubriendo más sobre Tecamachalco. Nadie sabía que había pirámides ahí, estaba todo enyerbado y todo, pero ya con el tiempo, gente de Sosucla y de Yehualtepec, se les invitó a participar para que se desenyerbara eso y se fuera descubriendo, porque también a ellos les incumbía, porque Tecamachalco el Viejo está más en la parte de San Simón y Yehualtepec que Tecamachalco ahora. Y se fueron descubriendo unos teteles con el tiempo que se fue limpiando. Era una conformación de una plataforma con cinco pirámides, ¿sí? Y esos teteles fueron construidos, levantados por la gente natural de aquí, de Tecamachalco, que se les denominaba Popolocas, ¿sí? ¿Y por cuál era su experiencia de usted o por qué acudir? Y sabemos también que usted participó en pintar varios de los códices que se tiene sobre Tecamachalco. Bueno, más que nada, el interés sobre Tecamachalco, pues para saber precisamente de qué gente descendíamos, de qué cultura. En ese tiempo, pues la cultura era popoloca, se les denominaba los primeros asentamientos humanos aquí en Tecamachalco. Pero ya después se dieron grupos de mixteco-popolocas, porque por parte de Cuautinchán invitaron a mixtecos, como decía anteriormente, de Coixtlahuaca, toda la mixteca de Oaxaca, se les invitó aquí y ya se empezaron a dar los linajes, tanto de mixtecos como de popolocas. Y de ahí viene el gobernador de aquí, o el tlatoani, que fue en esa época, aquí de Tecamachalco, Cuespalsin, ¿sí? Y platíquenos un poquito, ¿cómo era el doctor con ustedes? ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Alguna anécdota? Bueno, más que nada, el doctor se interesó sobre eso, porque un día platicando con él, nos decía, bueno, ¿de qué gente estuvo habitando aquí de Tecamachalco? Pues si nos ponemos a investigar y a recopilar cerámica y todo eso, pues invitar a alguien de INAH para que nos las clasificara, ¿no? Para ver de qué culturas se iban asentando aquí en Tecamachalco. Y afortunadamente pues nos dijeron que eran varias culturas, que era por el intercambio comercial que había aquí en Tecamachalco, por el tipo de cerámica y de vasija. Eran de Tula, de los toltecas, se encontró cerámica zapoteca de Oaxaca, por el intercambio precisamente comercial que había en Tecamachalco. Y además nos empezamos a interesar sobre códices que aparece Tecamachalco, en los códices, el nombre de Tecamachalco. Y precisamente en Cuautinchán, don Luis Reyes García ya nos empezó a hablar de Tecamachalco sobre el libro de los guardianes en Cuautinchán.
que ahí aparece Tecamachalco desde que llegaron de Coixtlahuaca, Oaxaca, y el linaje que se formó para las descendencias de grupo de mixteco popolocas que se asentaron aquí en Tecamachalco. Bueno, pues interesante lo que nos está platicando. ¿Algo más que nos quiera usted comentar referente a esto, a lo que vivió usted junto con el doctor, a esta travesía de buscar un poquito de la historia de Tecamachalco? Bueno, precisamente no nada más era el doctor y un servidor, sino también se le invitó al maestro Robles, que nos apoyó mucho sobre el convento en la época de la conquista. Ahí él estudió varios libros sobre el convento, de la llegada de los franciscanos. A Ismael Morales, un muchacho de aquí, de Alceseca, también, que nos apoyó con la ida de Tecamachalco el Viejo, en las veces que recorríamos Tecamachalco el Viejo, porque él recorrió todos esos caminos hasta llegar a Tecamachalco el Viejo. Fueron como cuatro personas importantes en este grupo, ¿sí? Que fue el doctor Jorge Espinosa, el profesor Robles, el muchacho de quien les hablo se llama Ismael Morales, y otras dos personas que no recuerdo aún el nombre, y aparte principalmente al antropólogo Luis Reyes García, que gracias a él se sacó un libro de los códices que se encuentran en Austin, Texas, ¿sí? Que se llaman Anales de Tecamachalco, que nos relata lo que aconteció aquí en Tecamachalco en el año de 1398 a 1590. Todo eso nos relata en ese códice que se encuentra en Austin, Texas, en la biblioteca de Austin, Texas, de Tecamachalco. Y después, posteriormente, se investigó también sobre el lienzo de Tecamachalco, el mapa Visscher número 1, que se encuentra el original en Basilea, Suiza. ¿Y quién los apoyaba económicamente? Sabemos que pues para ir a hacer una excursión a Tecamachalco el Viejo, pues también se necesita recurso. ¿Eran iniciativa de ustedes? Sí, los recursos principalmente pues, los aportaba el doctor Jorge Espinosa, ¿sí? Él era el que financiaba todo. Tanto los viajes, viáticos y todo, para hacer los viajes hasta Tecamachalco el Viejo. ¿Y a quién se quedaba de resguardo lo que encontraron ustedes allá? Bueno, todo eso, lo que se encontró, lo que se hizo sobre los códices, lo que se fue descubriendo, todo eso se le quedaba al doctor Rino Zamoro, porque fue un trabajo personal, de campo, ¿sí? Y después a él se le quedó y se fue recopilando y recopilando y recopilando para después sacar el libro, como le decía, Anales de Tecamachalco, hacer eso, a complementar los códices que estaban en él, para complementar en trabajo de campo lo que se nombra en los códices de Anales de Tecamachalco. Pues le agradezco mucho por su tiempo y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos conceda usted una entrevista para platicarnos un poquito más de qué ha sido de ese trabajo que realizan tecamachalquenses como usted o que realizaron a lo largo de la historia de este municipio. Claro que sí, con todo gusto. Posteriormente, si gustan, para platicarles sobre la colonización de Tecamachalco, la llegada de los españoles, la construcción del convento y la traza de quiénes fueron los principales frailes quienes iniciaron la construcción del convento y la traza de Tecamachalco. Pero eso ya en la época de la colonia. Me parece muy bien, pues le agradezco mucho por la entrevista, don Silverio. Si usted tiene alguna información que quiera compartir con todos los tecamachalquenses, pues en la pantalla va a estar apareciendo nuestros medios de contactos para que nos busquen. Estamos en la mejor disposición de difundir principalmente la historia y quiénes han sido parte de esta historia en el municipio. Yo me despido de todos ustedes, mi nombre es Javier Rodríguez Andrade y nos vemos muy pronto. Hasta luego. El fin de semana se realizaron una serie de actividades en el municipio de Toxtepec, Puebla, a cargo del colectivo Calpulí. Vamos a ver la siguiente cápsula.
Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el colectivo Calpulli realizó una serie de actividades en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Metepec, en el municipio de Toxtepec. Actividades que van desde el concurso de murales realizados en el panteón de la localidad, exposición de calaveras pintadas y bordadas, la instalación de una ofrenda monumental, la presentación de fotografías antiguas, además de la proyección de una película a cargo del Sistema Municipal DIF, encabezado por la señora Carolina Aguilar. También se realizó el concurso de catrinas y la presentación de la Compañía de Artes de Tonali Masewani del Instituto Atenas Campus Tecamachalco. Thank you.
Con imágenes para Radioteca informó Javier Rodríguez Andrade. Es momento de irnos hasta Xochitlán Todos Santos, en donde Javier Rodríguez nos tiene preparada una cápsula en el Panteón Municipal, donde se llevó a cabo la tradicional velada referente al Día de Muertos. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el Panteón del municipio de Xochitlán Todos Santos se iluminó y cientos de familias acudieron a acompañar a sus fieles difuntos. Amigos de Radioteca, nos encontramos aquí desde el Panteón de Xochitlán Todos Santos como hace ya casi 8 años. Nuevamente estamos aquí haciendo la cobertura anual de esta hermosa tradición en la cual la familia se reúne para velar a sus muertos. Y en esta ocasión, en este año, basta checar a través de la videonota, a través de Radioteca de Interacción, checarás cómo no solamente está la gente, también vemos que cada vez está más lleno que otros años. Hace 2 años nos tocó una lluvia muy impresionante. En esta ocasión, la verdad, el clima está muy apto. Vemos familias, vemos niños, vemos comida, vemos música, vemos de todo, y creo que esto es lo que la gente estaba esperando. A pesar de que se vivió hace unos días una tragedia, en este año se están regresando estas hermosas tradiciones. Esperemos sigas esta cobertura que está haciendo Radioteca aquí en el Panteón de Xochitlán Todos Santos.
continuación te mostraremos una cápsula de la iglesia del barrio de San Sebastián en Tecamachalco con Javi Rodríguez. Acompáñame a ver esto. Iglesia de San Sebastián Mártir. Se construyó en 1732 y fue la primera en funcionar en Tecamachalco como parroquia. Junto a ella estuvo el primer ayuntamiento de la ciudad y a un costado todavía se puede apreciar lo que fue la primera plaza de toros de México en la época virreinal. En esta se celebraron dos corridas importantes, una en 1568 y otra en 1585. Y es momento de irnos a nuestra sección de Mundo Mudo con nuestra reportera más alegre de la región. Ella es Laura Rendón. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el Zócalo de Tecamachalco con estos pequeños. Oye, ¿salieron a pedir calaverita? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú? Sí. Oh, sí, dice sí. Oye, ¿y de qué se disfrazaron? Dile que fuiste tú de calabacita. La cocada. Oye, ¿te me calla? Oye, ¿y si les dieron dulces? Sí, sí. Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó de lo que te dieron? Dulces más. Sí. Oye, ¿y toda la gente a donde iban, sí les daban? Sí. ¿Y a ti? ¿Sí te daban todos, nena? Dulces. No todos. Oye, y... Mami, engañar, lo y al hoyo. Oye, ¿y de qué te disfrazaste? Yo de Catrina. ¿Y de qué te hubiera gustado disfrazarte? De Catrina. Te da igual. De lo que sea el caso era que salieras a pedir dulces. Sí. Oye, ¿y qué les decía la gente cuando se acercaban? Nada. ¿No les decían dulces o hazme un cuéntame un cuento o algo? Ah, cuando que les pedían que cantaran, ¿no? No, les pedían que cantaran. Hay una niña confusa aquí. ¿Sí? No, ni se acuerda. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí. Mi nombre es Laura Rendón para Radioteca. Esto es Interacción. Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez entrevistando a los niños y a las niñas. Oye, ¿cómo te llamas? María de Jesús. ¿Y tú? A mí, Michelle. Oigan, ¿y salieron a pedir calaverita? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no fuimos. ¿No los llevó tu papá? No. ¿Y a ti? Tampoco. Oye, ¿pero si les hubiera gustado? ¿De qué se hubieran disfrazado si hubieran salido? Yo de una... fantasma. ¿De un fantasma? ¿Y tú? Una calavera. Oye, ¿sí les hubiera gustado salir? Sí. ¿Y entonces no salieron para nada? Bueno, pero esperemos que el próximo año ya lo saque su papá y su mamá que nos están viendo, ¿verdad? Mi nombre es Laura Rendón para Radioteca. Esto es Interacción. Bueno, hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Tecamachalco. Oigan, ¿salieron a pedir calaverita? No. ¿Tú? No. Oye, ¿pero sí te hubiera gustado? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué mensaje le das a tu mamá y a tu papá? ¿Por qué no te sacaron? Es de que ellos no quisieron.
Ay, human. Bueno, pues ya qué. Oye, pero te hubiera gustado. ¿Y de qué te hubiera gustado disfrazarte? De vampiro. ¿Y a ti? ¿De qué te hubiera gustado disfrazarte? ¿De Catrina? Sí. Órale, mira. Oye, ¿y te hubiera gustado que te dieran dulces? ¿Te hubiera gustado que te dieran dulces, no? Sí. Sí. Oye, ¿y qué otro día festejas tú? No, ninguno. No, y es que aparte, no, híjole. Oye, pero sí te hubiera gustado salir a pedir dulces. ¿Qué es lo que más te gusta de estos días? Salir a pedir dulces y dientitos. Dientitos. Uy, oh, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Así. Oye, y por último, ¿cuál es tu nombre? Ya la Alvarado Andate. Órale, ¿y tú? ¿Tu nombre? Monse. Órale, Monse, está bien bonito tu nombre. Bueno, mi nombre es Laura Renón para Radioteca, esto es Interacción. Hola, aquí nos encontramos en Tecamachalco, en el Zócalo, y estamos con un amiguito. ¿Cómo te llamas? Emanuel López Nolasco. Oye, ¿sí saliste a pedir calaverita? Sí. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó? Que fui disfrazado. ¿De qué? De un payaso. Oye, ¿sí te gustó ir disfrazado de un payaso? Sí. ¿Y espantabas a la gente? No sé. Nada más te reían. Sí. Oye, ¿y de qué te hubiera otra cosa? ¿Tú te disfrazaste o te disfrazaron? Me disfrazaron. ¿Te disfrazaron? Bueno, me disfrazé, pero me pintaron mi tía Ari. Ajá. Y yo quería yo tener una calavera, pero dijo que da algo más fácil porque ya estaba muy tarde y nos teníamos que ir. Oye, ¿y la gente sí te dio dulces? Sí. ¿Y no se enojaban? No. Nada más se reían. ¿No te decían, cuéntame un chiste o algo? No. Ah, bueno. Pues muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Mi nombre es Laura Rendón para Radioteca. Esto es Interacción. Mi nombre es Laura Rendón. Esperamos que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Esto es Interacción.